El 18 de junio de 1986 será una fecha que los peruanos difícilmente olvidaremos. En aquella terrible oportunidad, 118 prisioneros por terrorismo murieron tras el develamiento del motín del Frontón. Pero uno de los fusilados, Jesús Mejía Huerta, sobrevivió, regresó de entre los muertos, sobrevivió a las balas de aquella frustrada ejecución extrajudicial para contarnos lo que ocurrió aquel terrible día. Veamos el estremecedor reportaje de Bruno Olazábal. Los cadáveres estaban apilados de abajo hacia arriba. Uh-huh. Y de tal modo que los que estaban más abajo, algunos todavía estaban como yo. Vivos. Todavía agonizantes, sí. Vivos y comenzamos a conversar entre nosotros. Salí rampando porque no podía, no se podía ni levantar, y menos yo tampoco. Entonces me agarraron y uno que decía, no, ¿cómo lo vamos a matar? Dios no ha querido que muera. Ha sobrevivido al fusilamiento y tenemos que llevarlo al hospital. Hace unas semanas, Cuarto Poder recogió el testimonio inédito de dos sobrevivientes de la masacre del Frontón. El 18 de junio de 1986, día de los sucesos, en la entonces isla penal habían 152 internos, según un listado oficial del INPE. De ellos, 118 aún figuran como legalmente desaparecidos. Para otros, simplemente esas 118 personas murieron durante la intervención de las fuerzas del orden. Asimismo, perecieron tres infantes de marina y un guardia republicano. Del relato que hizo uno de nuestros entrevistados, nos sorprendió la historia de un recluso que supuestamente fue fusilado y sobrevivió. Me contó de que los sacaban de cinco en cinco y los iban a fusilando, no tiro por tiro, sino a ráfaga. Como han tirado a ráfaga, no les ha caído en las partes más vitales a muchos. Ajá. Cosa que los han arrastrado, los han metido al hueco. Había una fosa. Él me dijo que abajo de él había mucha gente que gritaba por salir. Parece inverosímil, un guiño de realismo mágico, pero ese personaje es alguien de carne y hueso. Luego de una larga investigación periodística, lo hallamos en nuestro país y le propusimos lo que nunca antes aceptara. 17 años después de la matanza, esta es su primera entrevista concedida a un programa de televisión. El único sobreviviente y excepcional testigo de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Frontón. Una de las razones por las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos demanda que se reabran las investigaciones. Jesús Mejía Huerta y su regreso de la muerte. Hasta el momento existen 28 reclusos. Que durante el operativo... El caso del Frontón es polémico y sensible. Primero porque hay quienes sostienen que las responsabilidades políticas debieron recaer sobre el presidente Alan García, su entonces viceministro del Interior Agustín Mantilla y otros funcionarios del gobierno aprista. Y en segundo lugar, porque involucra a algunos oficiales en retiro de la Marina de Guerra. Es un tema difícil, sobre todo porque nuestras Fuerzas Armadas fueron blanco permanente de actos de terrorismo y en algún momento apelaron a recursos extremos e ilegales contra un enemigo que, como la subversión, hackeaba a una imperfecta democracia. Otros entienden que la mejor defensa de esa democracia es el respeto a los derechos humanos. El Estado no puede caer en el mismo nivel que el agresor, o sea, tiene que estar en un nivel superior. Entonces, no porque Montesinos esté detenido ahora, nosotros aplaudiríamos que alguien vaya y lo ejecute. Jesús, ¿tú qué edad tienes? Actualmente 43 años. ¿Tú eres padre de familia? Padre de familia. ¿Tienes casado, cuánto? Con dos hijos. ¿Dos hijos de qué edades? De 8 y 12 años. Actualmente trabaja como electricista. Fue acusado de pertenecer a Sendero Luminoso cuando era estudiante de filosofía de la Universidad San Marcos. Lo recluyeron en el pabellón azul del Frontón en 1983.
Como se recuerda, el 18 y 19 de junio del 86, los internos acusados de terrorismo se amotinaron en los penales de Lurigancho, Chorrillos y esta isla, denunciando que el gobierno de turno planeaba exterminarlos. Por ejemplo, Alan García estuvo cerca al frontón en un yate. ¿Qué tiempo antes estuvo Alan García, dices tú, en un yate? Como unos 15 o 20 días. Jesús Mejía ratificó esta afirmación. Es de conocimiento de todos los que estábamos ahí en ese entonces. Es de conocimiento de todos los que estaban ahí, significa, ¿todos lo vieron? Exacto. ¿A qué distancia de la orilla lo vieron? 30 metros, 50 metros, no más. El 18 de junio, los internos del frontón tomaron en rehenes a tres guardias republicanos y se apoderaron de tres fusiles y una ametralladora. Uno de los republicanos moriría destrozado por un explosivo. Los rehenes estaban protegidos durante todo el tiempo del ataque. ¿Protegidos por ustedes? Por nosotros. ¿Qué tipo de protección? Estaban en los sótanos. Buena parte, la mayoría de internos estábamos en los sótanos. ¿Qué entonces, número, por ejemplo? Desde el inicio del ataque, en promedio de 80 más o menos. Ya la infantería de Marina había arribado a la isla y se apostaron frente al pabellón, donde los internos se resistían inicialmente a salir. El bombardeo fue totalmente desproporcionado. Innecesario. ¿Desproporcionado por la respuesta de ustedes? Por el uso de cañones. Hasta se dieron el lujo de disparar de una fragata. Hacían unos boquetes de 2 metros cuadrados. De un solo tiro. Los explosivos destruyeron gran parte del pabellón. El uso de las armas que los prisioneros quitaron a sus rehenes habría producido la muerte de 3 infantes de Marina. Los internos en la segunda planta quedaron acorralados y sus bajas eran considerables. La situación era tal que habrían decidido los del segundo piso salir. Y me parece porque había una posibilidad que aparecieron unas cámaras y comenzaron a filmar, haciendo un alto al fuego. ¿Quieres decir que los del sótano no tenían la intención de salir? No había intención de salir. Sí. ¿Y por qué salieron ustedes? Sí, habían salido los del segundo piso. Y abajo veíamos que los tenían tendidos en el piso. Entonces, da una luz de que podían quedar sobrevivientes, ¿no? Salimos hacia este lado, salimos cantando. ¿Qué cantaban? La Internacional Comunista y los rehenes delante de nosotros. ¿Los 3 republicanos vivos? 12, no 3. ¿Cuántos salen del túnel aproximadamente? Un aproximado de 60. ¿Y cuántos ya habían salido y estaban en la cancha de Fulvito en ese instante? Por lo menos unos 30. Los marinos no sabían qué hacer. Entonces decidieron de llevarnos a una celda que quedaban a pocos metros de ahí. Donde yo estaba, más o menos, éramos 20. Han ocupado aproximadamente 3 celdas, entonces. 3 celdas, sí. Y comienzan a gritar, que salgan de 5 en 5. Gritaban a los de la primera celda. Comenzamos a escuchar ráfagas de metralla. Y terminan las ráfagas, entonces comienzan a... con nosotros, salgan. En el instante que saliste, ¿cuántos cadáveres viste? Había una masa en el piso que... tendría que ser un aproximado de 20 personas, 25. Y al llegar nomás ya comenzaron las ráfagas. Y entonces nos hemos tirado encima de los cadáveres. Las ráfagas no han cesado hasta que se le han acabado las cacerinas. ¿Cuántos impactos de bala cayeron sobre tu cuerpo? Según los médicos, 12. ¿12? 12 impactos. ¿Sí? Jesús Mejía recibió disparos en el brazo izquierdo, el hombro derecho, el torso y las piernas. Le tuvieron que amputar parte del pie derecho. Algunas balas le rozaron el cuero cabelludo. Ningún proyectil, milagrosamente, le comprometió un órgano vital en esa presunta ejecución. Y justo en esos instantes se escucha un ruido de helicóptero. Y ellos mismos comienzan a gritar, la prensa. Los mismos marinos gritaban, la prensa. Entonces determinan esconder, desaparecer los cadáveres. ¿En todo momento estabas consciente? Yo en esos instantes estaba consciente. Y comenzaron a arrastrarnos. Uno me coge del pie y me comienza a arrastrar. Y después me suelta, como era pura sangre la que jalaba, y me suelta y
Cosa que cuando vienen a ayudarlo a él, yo ya caí entre los últimos. ¿A ti te han arrojado encima de los cadáveres? Casi entre los últimos. ¿En total cuántos fueron fusilados? De la primera y de la segunda celda. Un promedio de 40. Una vez apilados los restos humanos en una improvisada fosa, se produjo la demolición total del pabellón para sepultar a los ejecutados, con tanta suerte para él que los escombros no alcanzaron a aplastarlo. La bóveda no se sienta sobre nosotros, se queda un espacio. A más o menos yo calculo que sería como las 8 de la noche, ¿eh?, de ese día. Y me despido de uno de los muchachos que estaba bajo de mí, debajo de mí, ¿no? Me dice, bueno, me había pedido que le salve. Yo estoy como tú, me decía, porque yo le decía, yo no tengo herida mortal. Y él también me decía, yo tampoco tengo herida mortal. Sácame. Y yo trataba como podía, mover algún cadáver con mi pie empujándolo, y resbalaba en la sangre, en la masa de sangre. Buscaba entre, metía mi mano entre las carnes y trataba de agarrar los brazos. Esta es tu mano, esta es tu mano. Y no daba con sus manos. Entonces me dicen, no es mi mano, no es mi mano. Yo lo único que quería era abrazarlo de la mano hasta que muera. Y me quedé agarrado de una mano, pero que no era él. Siempre según su testimonio, Jesús Mejía pudo salir rampando la medianoche del día 20 de junio. Los vigías se sorprendieron de su aparición y empezaron a disparar al aire. No lo podían creer. Y el que me alumbró con la linterna me comenzó a meter de patadas, diciendo, me ha asustado este muerto, te lo podía pensar que estaba muerto. Entonces, ahí es donde yo exijo que respeten mi vida y cumplan con su reglamento de fusilamiento. Yo he sido fusilado, soy único sobreviviente de fusilamiento, exijo que respeten mi vida. Entonces, entre ellos se pusieron a conversar y bueno, dijeron, bueno, pero la lista ya está hecha. Se referían a la lista de sobrevivientes. La lista ya está hecha. Hay que matar. Mejía asegura que después de este incidente, los militares lo conducen atado sobre un catre hasta el oficial en jefe, a quien no pudo ni podría identificar, porque afirma, no logró ver su rostro. El oficial dice, bueno, ya te jodiste, ¿sí? Así sea cierto, ya no hay más sobrevivientes, devuélvanlo y mátenlo. Entonces yo lo encaré al oficial, le dije, no seas cobarde, mátame tú mismo. Y sacó su pistola y me apuntó, y no disparó. Tal fue el hecho que no disparó, y dijo, oh, llévenselo esta mierda. Entonces me agarraron y uno que decía, no, ¿cómo lo vamos a matar? Dios no ha querido que muera. Ha sobrevivido al fusilamiento y tenemos que llevarlo al hospital. Mejía Huerta relató finalmente que fue conducido al hospital Daniel Alcides Carrión para curar sus heridas. Luego purgaría prisión en el penal de Canto Grande hasta el año 91. La misma tarde que lo entrevistábamos, recibía a través de un hermano una amenaza. La escueta advertencia era, dile a Lázaro que no se meta en problemas. Lázaro fue el apodo que recibió cuando apareció súbitamente entre los escombros del pabellón azul. Su testimonio es uno de los más impactantes que recogió en privado la Comisión de la Verdad y uno de los más descarnados relatos sobre un oscuro capítulo de nuestra historia. Una lección que aprender. La violencia solo engendrará violencia y la paz no nacerá del olvido. La paz es hija de la memoria. No llevo dentro de mi rencor. ¿Por qué? Porque mi vida sería otra, ¿no? Me envolvería y me envenenaría. ¿De qué manera y a qué punto y para qué? Yo trato de vivir la vida, la belleza de la vida, como podrías vivirla tú, como quisieras vivirla tú o todo el mundo. Como muy bien dice Bruno Olazábal, la paz es hija de la memoria de todos y de todo. Jesús Mejía, por su testimonio, ha sido amenazado de muerte. El Estado peruano tiene la obligación, la responsabilidad de garantizarle su seguridad y su vida. La Comisión de la Verdad, el Estado peruano, tiene la grave responsabilidad de darle
todas las seguridades del caso, puesto que es un testigo clave en la matanza del frontón, y nosotros estaremos atentos y vigilantes.